Buenos días a todos, autoridades de Vialidad Nacional, integrantes del Consejo Deliberante, felicitaciones a los vecinos y a la iniciativa de la denominación de este puente en nombre del primer presidente de la recuperación de la democracia, don Raúl Alfonsín. Vecinos y trabajadores de Vialidad y de las empresas que contribuyeron a hacer este puente. Y bueno, cuando llegaba al puente no me quedaba otra que recordar los momentos de la inundación, ¿no? Fue un primero de marzo del año 2015, estábamos transitando el último periodo de nuestro gobierno y empezaban las clases, me acuerdo, no sé si el lunes 2. Y la verdad que, bueno, las creces, como decimos aquí en San Luis, en varios ríos de las provincias, obviamente nos generó mucha angustia, no solamente aquí en Quines, en las restantes localidades del departamento, en el departamento Chacabuco, con el río Conlara, en el departamento Junín, en el departamento San Martín, ¿no? Y a pesar de esa angustia y esa desesperación, yo quiero revalorizar la gran solidaridad del pueblo puntano que tuvo por esos días con las familias damnificadas, ¿no? La gran solidaridad. Yo recuerdo que instituciones de otras ciudades de la provincia reunían indumentaria, alimentos para colaborar a las familias damnificadas. También quiero rescatar al equipo de gobierno de ese momento, ¿no? Yo personalmente el primero de marzo me instalé aquí y me quedé varios días y después anduve por Concarán, por Santa Rosa, por la Finur, varios días. Todo el gobierno provincial, junto con las instituciones locales, con los vecinos, con los intendentes, hicimos un gran trabajo solidario y bueno, tratamos de superar el mal momento, ¿no? Primero con lo que significaba la emergencia en materia de evacuar, las escuelas también, los centros de salud, los bomberos, evacuar a las escuelas, la mercadería para la alimentación, la indumentaria, los colchones. Recuerdo también, bueno, cuando baja el agua, empezar a ver la reconstrucción de los canales de agua, de los sistemas de agua potable, la energía, relevamiento de las familias damnificadas, para los pequeños productores que habían perdido alambrado y bueno, hacer una contribución para contribuir a salir del paso. Así que la verdad que yo rescato y hago un homenaje en cabeza de este puente a ese momento y a la gran solidaridad del pueblo puntano y al gran trabajo que hicimos entre todos. Hoy este puente magnífico, lo describió muy bien el director provincial, el director nacional de Vialidad de San Luis, magnífico, que nos une a los vecinos, une a la región, une al departamento, y esto a colación del puente también tenemos que hacer un gran reconocimiento porque es algo histórico, ¿no? La enorme cantidad, también lo describió Folari, la gran cantidad de obras viales que se están desarrollando sobre las rutas nacionales que transitan la provincia de San Luis. No tiene antecedentes. Yo les puedo asegurar, no tiene antecedentes. Seguramente los empleados más antiguos de Vialidad Nacional San Luis no lo podrán corroborar. No tiene antecedentes. Yo fui gobernador 4 años y yo recuerdo que en las rutas nacionales se cortaba el pasto a los bordes de las rutas. Y ahora, por el informe que nos mostraban, el 70% de las rutas nacionales de San Luis se están poniendo nueva, se están repavimentando. Además de este puente, además del puente de los Corrales y el puente sobre el río San Francisco. La ruta 146, acá hasta Luján, ¿vieron? Está repavimentada, de San Luis. La ruta de San Luis hacia San Juan, la 147, que pasa por el Parque Las Quijadas, está también en ejecución. La ruta que de acá nos une con La Rioja, la 20 y la 79, también están en repavimentación.
La ruta 188 que une todo el sur de San Luis, de este a oeste, se está repavimentando. La ruta 7, la traza vieja de la ruta 7, que hace 15 años la nación se lo debía a San Luis, porque cuando San Luis hizo la autopista, sobre toda la traza de la ruta 7 desde Justo Arac hasta Desaguadero, el compromiso nacional era dejar en buenas condiciones la traza vieja, de asfalto. No se hizo nunca, y se hizo en esta última etapa. Una inversión histórica, me decían, 1.300 millones de pesos en obras viales en San Luis durante todo el año 2017. No tiene antecedente. Por eso yo creo que como senador de la provincia de San Luis, como ciudadano de San Luis, el agradecimiento a través de las autoridades nacionales a la decisión política del gobierno del presidente Macri de aplicar el federalismo como corresponde, digamos, porque esto no tuvo antecedentes, y obras como estas se están haciendo en todo el territorio de la República Argentina, uniendo ciudades con rutas nuevas, autopistas, puentes, infraestructura, que es lo que nos va a permitir progresar. Así que creo que hay que agradecer esta acción concreta de pensar en San Luis, ¿no? A lo mejor no son los mejores tratos los que se reciben desde San Luis hacia el Gobierno Nacional, pero a pesar de eso, las obras viales se hacen en todo el territorio de la provincia. Así que bueno, yo a los vecinos de Quines y al departamento, muchas gracias por siempre las cálidas recepciones que me hacen. Creo que durante mi gobernación he venido, no sé, 25, 30 veces a Quines, cuando no era por el hospital nuevo, era por las viviendas, era por los accesos, era por la planta de tratamiento de residuos, era por las tubi para la escuela, las compu para los chicos de la escuela primaria. Tantas veces por lo que nos pasó con las inundaciones. Tantas veces hemos venido aquí en que, bueno, cada vez que vengo me siento como en mi casa. Así que muchas gracias a todos y un agradecimiento a la vida. Ingeniera Gutiérrez, muchas gracias.